recién desayunando. Torres, buen día. Los buenos días son a las 6:30. ¿Tiene algo para primera plana? Trabajo en eso. ¿Lo tiene o no lo tiene? Lo necesito ya. Sí, ya lo tengo. Porque usted sabe que este mes hemos vendido 150 mil ejemplares. Nada mal para nuestros periodistas. Bueno, más que el mes anterior, ¿no? Lo que yo necesito ver es un titular que diga: el periódico El Portal se establece como el primer periódico. Tengo algunos casos de homicidios. Investigaciones de la policía de hace unas semanas atrás. No sé, pero creo que podríamos... Nada morboso. Eso además no me gusta. Y no me gustaría que nos identifiquen con eso en el periódico. Bueno, voy a seguir trabajando. Volveré más tarde. Luis, yo no desperdiciaría algo así. Ya lo conoces. ¿Cuántos días te estás rechazando? ¿Quién está para contar, no? Esto te va a gustar. Es lo último de Fernández, cuando lo estaban trasladando a San Roque. ¿Qué? ¿Lo traen aquí? Prestadito para un juicio. Pero, ¿cómo pueden esos tipos entrevistar a un criminal como él? No, ¿tú crees? La policía suelta algo y se agarran todo el crédito. No lo han hecho hasta ahora. Me voy a traer un café. ¿Quieres uno? Que eso no vea Torres. No, Moni. Esto es oro puro. ¡Oro puro! Te cuento que estoy con 34 cadetes en la academia. No pasa ni un mes y ya piden su baja. Ya no es como antes, ¿no? A ver, imagínate a estos niños en tiempo de guerra. Ahora de profe, Fer. No te imagino. Sí, pero es más fácil de lo que pensé. La formación es importante. ¿Cómo anda el asunto de Fernández? Supe que lo trajeron recién. Todavía estás loco por hablar con él, ¿no? Estoy investigando mucho sobre él. No sabes cuánto. ¿Más que antes? Estoy escribiendo un libro. ¿Un libro? Sí, sobre... psiquiatría forense, periodismo de investigación. Luis, ¿qué haces de periodista? Mejor, ¿no serías mi colega? Pienso abordar el tema del asesino secuencial, el asesino serial. No sé, quizá hayas investigado mucho sobre eso, pero pienso seguir adelante, ¿no? Quería hablarte de este tema. Como tú sabes que es difícil concretar las entrevistas con este tipo de criminales. Pero ya nos pusimos en contacto. Y se va a dar. Ya me puse en contacto con la familia de Rodríguez. ¿Qué? ¿El caso de Katrina y de su hermano? Por eso pensé que podríamos hablar con él, que es testigo clave del juicio. Tranquilo, tenemos el consentimiento de la familia y, por supuesto, de él. Un balazo en la cabeza. Lo internaron un año, dice. Por ahora es lo único que tenemos. Creo que no quiere que lo vean hablando con policías. Así que estoy encubierto. De todas maneras, no pasa nadie por aquí. Sí. Espero que Kevin esté mejor. ¿Es él? Sí, lo veo muy distinto. Es que es una pena lo que le pasó. Sí, intenta no mirarlo
mucho, está muy afectado. Vamos. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Bueno, un poco mejor, supongo. Kevin, él es un amigo. Él es periodista del periódico El Portal. Quería hacerte algunas preguntas. Claro, pero ¿qué podría ayudarlos? No te preocupes, no tiene que ver nada con las publicaciones. ¿Y entonces por qué están aquí? Estoy haciendo una serie de investigaciones, Kevin. Algo más personal. Un gusto conocerte. ¿Puede mirar solo al frente, por favor? La prensa es bastante exagerada. Muchas gracias por haber venido. Por favor, dinos si no estás cómodo mientras charlamos. Sí, claro. Algunas preguntas que quiero hacerte quizás sean nuevas para ti, otras no tanto, pero quiero llegar al fondo de esto. Está bien. Lo que se sabe hasta ahora es que tú y tu hermana ese día llegaron a un barrio alejado, ¿no? Sí, a casa de mi tío, sí. ¿Notaste algo raro cuando llegaron? No, para nada. Cuando Jaime Fernández los interceptó, ¿de qué modo pudo persuadirlos a ir con él? ¿Fue violento? No. Amigable, tal vez. Al principio, no sé cómo logró persuadirnos para ir hasta su casa, pero me daba una mala espina. ¿Los chantajeó de alguna manera? No, solo no recuerdo cómo logró dirigirnos a su casa. ¿Y cuando llegaron, qué pasó? La situación cambió totalmente. Nos apuntó con un arma a ambos. Nos dijo que lo perseguían, que ya había matado a muchas personas. ¿Y tú le creíste? Parecía bastante tranquilo. Malo al mismo tiempo. Pero no tenía la cara cubierta, ¿o sí? No. Le di las llaves del auto, pensando que sería, pero no fue así. Y entonces él te obligó a atar a tu hermana, ¿no es cierto? Así es. Pero lo hizo de una forma muy pasiva, creo. No te comprendo. Solo me apuntó con el arma y lo dijo. Solo lo dijo. Y luego te ató a ti. Me tiró al suelo. Me puso boca abajo. Las manos a la espalda y me ató. Luego simplemente sentía cómo se alejaba. O sea, te amarró como si ya lo hubiera hecho antes. Bueno, eso parecía. Parecía que lo disfrutaba como si ya lo hubiera hecho antes. Cuando él te estaba atando, perdón Kevin, pero esto es muy importante, ¿notaste alguna excitación en él? No lo recuerdo. Tenía los ojos vendados con un pañuelo y se alejaba, solo se alejaba. Luego escuché música en el lugar. ¿Qué clase de música? Venía de un tocadiscos. Lo último que recuerdo fue que tenía una soga en el cuello asfixiándome. Tenía mucho miedo. ¿Y cómo reaccionaste?
empecé a forcejear. Pensé que me iba a morir. Bueno, entonces que escapaste, ¿no? Logré golpear en la cara. Pude descubrirme el pañuelo. Vi que se acercaba a un arma. Quería usarla. Ah, entiendo. Así entiendo que todo terminó tan mal. Traté de pelear, pero no tenía la fuerza suficiente. Pudo haber sido distinto, podría haberlo hecho distinto. Kevin, por favor, cálmate, Kevin. Está bien, Kevin. Tú no tienes la culpa de nada, de lo que ha sucedido, de nada. Kevin, por favor. Eres fuerte. Estás vivo, Kevin. Kevin. Muchas gracias por haber venido. La verdad es que te agradecemos. Te agradecemos mucho, Kevin. ¿Tienes algún otro detalle más para contarnos? No, y no quiero recordarlo. Lo tengo en mi cabeza todo el tiempo. Ya no soy el mismo de antes. No estoy tranquilo. Kevin, ¿no quieres que te llevemos? No, está bien, gracias. Dios mío. Es increíble. ¿Qué? ¿Acaso no crees que sé lo que haces en ese escritorio? ¿Pero de qué estás hablando? De tu obsesión por los criminales. ¿No te cansas de eso? No es así. No, no me mientas. Hace 20 años que trabajo en esto y no voy a dejar que manchen mi reputación. ¿Te cansas de todo esto? ¿Reconoces esto? Me imagino que sí. ¿No estás cansado de toda esta basura? Yo ya estoy cansado de todo esto. Muy cansado. Desde que te recogiste, sí. ¿Qué te pasó? Problemas. ¿Problemas? Sí, el desgraciado de mi jefe. Tuve una pequeña discusión anoche. ¿Cómo así? Ah, creo que estoy en el lugar equivocado. Cuando debía estar entrevistando criminales como hoy. Ah, sí, pensé que se te pasó la emoción. Ah, qué pues. Espera un momentito. Hablaré para que podamos entrar. Claro, no hay ningún problema. El tipo está loco. ¿Saben lo que pasó una vez? Le arrancó los brazos a un oficial. Yo no lo sabía y me hubiera gustado nunca saberlo. Es increíble, ahora tiene una condena larga. ¿Tú sabías algo de este caso, Luis? Sí, claro. Es a la que apuñaló 71 veces. Y después cortó sus restos en trozos y se los comió un mutongo, ¿no?
¿Tú conoces de estos casos? ¿Trabaja en algo relacionado? No, soy periodista. Ah, me olvidaba. Antes de entrar a la celda va a tener que firmar algunos papeles. Bueno, no hay problema. Sí, sí. Es solo protocolo. Solo protocolo. Ya, está bien, pues. Era que vaya al baño antes. ¿No fuiste antes de subir al auto? Ay, aunque creo que son mis nervios, no más sé. Bueno, ya estamos listos. Se nota que es nueva. ¿Te parece? Señores, hace rato que no tenía visitas. Fernández, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, encerrado, como ven. Bueno, mira, aquí quiero que quede claro que esto no es un interrogatorio. No estamos aquí pues, de viva la patria. Él es mi amigo Luis y es un periodista muy reconocido. Quiere hablar contigo. Le interesa mucho tu historia, así que compórtate. Bueno, Jaime, como dice mi compañero, yo soy Luis Cruz, periodista, y estoy interesado en conocer algo de tu historia. Han hecho un largo recorrido, deben estar muy interesados. Estamos bien, Fernández, y preferimos que seas tú el que respondas a nuestras preguntas. Tranquilo, oficial, tranquilo. Necesitaríamos estar en una cita si queremos conocernos, pero voy a contestar sus preguntas. Bueno, como sabes, yo soy periodista y en lo que ahora estoy muy interesado es en casos criminales. ¿No tienen hambre? ¿Podemos pedir algo en la cafetería? No durará mucho. Cuando terminemos podrás ir. Además, están por cambiar el turno. Aunque sería mejor si yo preparo algo. Saben que yo soy muy bueno para el mondongo. Bueno, sabemos que uno de tus peores crímenes fue aquel asesinato a esas mujeres hace unos años atrás, ¿te acuerdas? Claro que lo recuerdo. Las mujeres tan frágiles. Una maravilla tan atómica. Un buen sabor. Entonces, ¿te sientes arrepentido? ¿Alguna vez han cazado conejos? La cacería, la presa. Algunas veces te muerde. Esa es la emoción. ¿Alguna vez te has arrepentido de comer lo que has cazado? Arrepentido no. Ya están muertas. Y según yo sé, solo uno puede resucitarlas. Bueno, y tu motivación, en principio, ¿cómo se inició? ¿Lo hacías por dinero? No, jamás. Mi familia tenía plata de una madre estricta, pero tal vez eso fue otra obsesión. Bueno, entonces, me gustaría que me cuentes un poco acerca de tu vida, así muy breve, desde tu niñez hasta ahora, tal vez hasta llegar hasta aquí. Mi niñez, nunca entendí a la gente. Me decían el gusano. Bueno, tal vez por la carne roja, la sangre. Y uno que otro animal que encontraba en el camino y pues lo probaba. Y luego tus fantasías fueron con mujeres. Mujeres. Me gritaban todo el tiempo, ¿no? Este insignificante gusano. ¿Crees que eso te impulsó a hacer lo que haces ahora? ¿O lo que has hecho hasta ahora? Cuando apuñalé a esas mujeres y me comí su carne,
Tal vez sí entendí un poco lo del gusano. Carroñero, es probable. Entonces, ahí empezó todo. Mi primer víctima fue mi madre. Estaba cansado y, bueno, la saqué de su miseria. Una noche, pues estuve caminando, vi una mujer. Tenía hambre. Obvio, mi madre no había cocinado. Lógico, estaba muerta. Así que la seguí. Llegamos a una casa. Nadie le abrió. Y cuando me di cuenta, pues estaba con mis manos en su cuello y probando su piel. Luego la apuñalé y empecé a saciarme, fileteando esos muslos. Bueno, no saben lo que hace el hambre. Tengo que atender un par de cosas. No voy a tardar mucho. Compórtate, Fernández. ¿Qué le pasó? ¿Le hizo algo? Luis, respóndame. Luis, necesitamos un doctor. Gracias, Fer, por llamar. Sí, bonito detalle de tu parte. Claro, lo que ocasionó este episodio de ansiedad fue debido a alguna situación traumática o él se encontraba bajo bastante estrés. Así que lo más recomendable es que él pueda evitar lo más posible este tipo de situaciones y mantenerse en casa, cumplir con la medicación y como le decía, el estrés tiene que evitarlo a toda costa. Sí, felizmente aquí en mi casa ya. Y de alta. Responsabilidad. Sí, no fue tu culpa. Sí, ya nos veremos.